País. Un encuentro Bienvenidos de una vez charlas más con a maestros. un encuentro de Viernes a charlas viernes con desde el maestros. 8 de mayo Viernes a viernes venimos desde el 8 de acompañándoles mayo en este venimos espacio acompañándoles con en estos invitados especiales con reflexiones relacionadas con nuestro reflexiones, sector, pero relacionadas sobre todo con el quehacer nuestro cotidiano sector, de pero sobre ustedes, todo con el con la quehacer cotidiano de vocación, con el ustedes, poder del con la maestro, y vocación, reflexiones con el poder del importantes y maestro, y pertinentes con reflexiones respecto a la escuela. importantes y No han pertinentes sido con respecto semanas a la escuela. fáciles, no ha No sido han sido una semana semanas fácil fáciles en en no ha sido una semana cada fácil en día, particular. en la medida en que Cada día, en la conversamos medida en con que ustedes, con los maestros, conversamos con los con directivos, con ustedes, las secretarías de educación, nos nos enteramos de cómo en el mismo sector vamos perdiendo cada vez más personas. Son varias las personas fallecidas que acongojan un poco nuestro corazón y que nos tienen hoy seguramente tristes. Y por eso es importante también que Charlas con Maestros haga un reconocimiento y honremos a todas esas personas que han entregado su vida al sector educativo y que definitivamente pues hoy hemos visto partir de este mundo terrenal, digámoslo así, a sus familiares, a sus seres queridos, a las comunidades educativas que han perdido un maestro, un directivo docente. Hoy extendemos nuestras más sinceras condolencias y decirles que también nos unimos en ese dolor, en esas pérdidas, y que nos comprometemos a seguir aunando estas fuerzas que son necesarias en estos momentos en los que pasamos por esta crisis, por esta situación difícil del planeta, no solo de nuestro país. Así que nos unimos a este sentimiento y por eso justo, precisamente hoy, el encuentro de charlas con maestros ha querido traer un oasis en medio de esas circunstancias, de ese dolor, los jóvenes que también han sido asesinados. Digamos que no ha sido una semana fácil en la que seguramente afloran todo tipo de emociones de parte nuestra, emociones de dolor, pero también de rabia, de impotencia, y queremos acompañarles de la mejor forma para que efectivamente este espacio siga siendo, como ustedes mismos lo han denominado, un oasis de reflexión, un oasis de convicción de que definitivamente ser maestro, ser directivo, que trabajar para este sector es conectar con una parte profunda del alma que definitivamente es una vocación de servicio incondicional por quienes más lo necesitan. Ese servicio hoy aflora en muchas de las personas que ya no están más con nosotros, pero que seguramente dejan un recuerdo y una huella indeleble. A todos esos maestros, a todas esas familias, un acompañamiento especial desde charlas con maestros. Hoy tenemos nuestro encuentro número 15 o 14, ya no recuerdo bien, pero quince. es 15, gracias, Vice. El encuentro 15, desde el 8 de mayo hemos estado acompañándoles, reflexionando, repito, sobre la escuela, sobre los desafíos que en ella vivimos, sobre la escuela como un espacio mágico de transformación, pero también hemos estado concentrados mucho en la vocación del maestro, en la entrega que cada uno de ustedes hace a diario, en la pasión que muestran. Y así nos los han ido reiterando ustedes en sus comentarios, en sus llamados de atención. Hemos transitado también por el mundo de la lectura, de la pluma, leer, escribir, hablar de la escuela, pero hablar también de una escuela para la vida, de una escuela donde se rescate la esencialidad del maestro, como hicimos en el último encuentro con Carlos Esclear, y hoy con una invitada muy especial a quien ya estaremos presentando y con un tema, repito, como un oasis, un espacio que nos permita realmente conectarnos con una lectura diferente. Ya tenemos más de 2.700 personas conectadas y tenemos de distintas regiones del país, justo saludarles, así como lo hacemos viernes a viernes, se conectan de Codazzi, de Río de Oro, de Villa del Rosario, del departamento de Santander, de Chiriguaná Cesar, de Neiva, de Iquira, de Duitama, de Ortega, de Florencia, de todo el departamento del Tolima, del departamento del Huila, saludos para ustedes, el departamento de Caquetá, de Soledad Atlántico, de La Cumbre, del Cauca, del Valle del Cauca, Villanueva, Casanare, Medellín, Risaralda, Puerto Wilches, La Paz, Pradera, Buenaventura, Río Sucio, Lorica, Cajibío, Cartagena de Indias, San Alberto, Cesar, San Agustín, La Plata, Huila, Neira, Caldas, Maicao, Guajira, Riohacha, Pueblo Bello, Chinchiná, Armenia, San Pedro, Antioquia, Los Andes, Nariño, Ualá. También se nos conectan de Curumaní, Cesar. Se nos conectan de Quibdó, de Tarqui, Rivera, Huila, de Montería, Calarcá, Coyaima, San Lorenzo,
de Cucunubá, Guadalajara de Buga, Sardinata, de Paicol y de distintas regiones de todo el país, de la Colombia Profunda. Un abrazo sincero hoy. Gracias por conectarse una vez más a Charlas con Maestros y por acompañarnos en este espacio, en este oasis. Ya 3.000 personas. Así que voy a darle la palabra a la vice, como es costumbre, para el saludo. Y efectivamente, reiterando este tema de homenajear a, a esas personas que nos han dejado, pero que han dejado una huella en la educación y que hoy tenemos en nuestro corazón. Así que, vice, adelante. Edison, gracias. Un saludo especial a Elena, que nos acompaña. Ahorita tú la de él, a nombre de todos los profesores, pero han sido muchos los profesores también, como lo decía Edison, que desafortunadamente hoy no están con nosotros y que han entregado también su vida entera a la educación. Pero hay uno particularmente que, digamos, enluta de manera especial en este momento al sector educativo, a los maestros y a toda Colombia por todo lo que fue el bagaje, lo que fue todo su legado en temas de educación, y es, lo conocemos como el profe Abel, le decíamos de cariño, las personas más cercanas a Abelito. Pero Abel Rodríguez fue una persona, fue secretario de Educación de Bogotá, ex viceministro de Educación, directivo sindical, estuvo a cargo de la presidencia de FECODE, que es nuestro principal sindicato de maestros, pero además una persona frente de muchas luchas en la educación y que desafortunadamente ayer falleció. Entonces nosotros quisimos unirnos a tantas manifestaciones de afecto y leer rápidamente un párrafo tal vez de su última intervención que hizo en público, que lo hizo en un escenario en la ciudad de Bogotá, y nos tomamos ese atrevimiento de leerlo. Y eso, pues, hoy vamos a usar el saludo y el espacio mío básicamente para ese homenaje, y entraría Elena directamente a estar con nosotros. Abel nos decía hace poco que la tremenda crisis humanitaria que estamos viviendo nos ha colocado frente a circunstancias personales, familiares y sociales que nunca habíamos imaginado. Así hubiéramos leído en la literatura o visto en el cine situaciones similares. Cuanto tuvimos la oportunidad de saber acerca de una calamidad como la pandemia que aflige al planeta, pensamos que se trataba de una ficción, que nunca ocurriría. Por esta razón sabemos muy poco o nada sobre cómo enfrentarla. No tenemos otra alternativa que aferrarnos a lo que nos informan los científicos y nos ordenan los gobernantes, de quienes esperamos que actúen más de conformidad con las orientaciones científicas que con sus intereses particulares. Al cerrarse las escuelas, colegios y universidades, los maestros han sido distanciados de sus alumnos y de la comunidad para la que trabajan, pero no de la misión social, ética y pedagógica que es permanente e insustituible. En días tan angustiantes, en los que el temor y la desesperanza cunden, es cuando la sociedad más necesita que la presencia actuante de valores tan vitalmente humanos como el amor, la solidaridad y la sabiduría que abundan en el ser de los maestros y de las maestras de Bogotá y de Colombia. Ahora más que en cualquier otro momento, tenemos el desafío de despertar el sentido ético de la profesión, el inmenso saber pedagógico que poseemos y el conocimiento de nuestra gente que tenemos para ponerlos al servicio primero de los niños, niñas y jóvenes, y segundo de las madres y padres de familia. Por favor, no los abandonemos. Sigamos trabajando desde nuestra casa por ellos y para ellos. Pongamos en juego toda nuestra iniciativa, nuestra sabiduría y experiencia. Despleguemos la creatividad pedagógica que nos surte la experiencia para continuar a su lado orientándolos, escuchándolos y enseñándoles cosas y valores. Un mensaje, una carta, una lección les será de inmensa ayuda y utilidad. Es urgente indicarles que la vida va a continuar, que más temprano que tarde la escuela y el colegio estarán nuevamente abiertos para que vuelvan a encontrarse, jugar y aprender con sus compañeros y compañeras. Esto fue tal vez de sus últimas intervenciones. Profe Abel, mil gracias, está en el corazón de todos nosotros. Y esto parecía, Edison, como que lo hubiéramos armado, y obviamente sobre esto no hay una, pero este homenaje
con la intervención de Elena, juegan un papel vital porque fue del tema que estuvimos hablando con Elena. ¿Cómo hacemos para hacer cada día más visible y un reconocimiento? Y por eso, Elena, gracias de corazón por estar con nosotros. Creo que rompemos la dinámica de del tipo de conversaciones, de charlas que traíamos, y eso también nos sirve, nos va a alegrar bastante, pero nos va a permitir mostrar esa otra faceta que hay veces en la cámara no nos deja ver. Hemos estado muy serios, le decía yo a Edison y al equipo, yo decía, hemos estado como muy serios, muy rígidos en charlas con maestros, como muy formales, si se quiere. Hemos abierto el discurso, hemos hablado de muchos temas, hemos navegado por mil condiciones y posibilidades de la educación misma, pero necesitábamos ser más coherentes con con el mismo quehacer del maestro. Y entra este ejercicio de cómo crear, innovar, el papel de la lúdica, esas formas que tiene un maestro de inventarse realidades para poder construir posibilidades de enseñanza para los niños. Y evidentemente, pues bueno, la vida nos permite, se atraviesa en el camino el nombre tuyo, la recomendación tuya. Gracias por estar con nosotros. Y yo creo que el espacio va a ser más, obviamente, para ti. Ya te decimos desde dónde lo estamos sintiendo de Colombia, hoy acompañando desde el ministerio a todos nuestros maestros, reconociendo su labor y también extrañando los que ya hoy no están con nosotros, pero que por el legado de ellos mismos también tenemos que seguir con mucho ahínco y con mucha fortaleza trabajando. Entonces, Elena, gracias por estar acá. Te escuchamos, creo que me decían que ya debemos estar 3.000, 4.000 maestros de todos los rincones del país. Esto es hermoso. Nos unimos en toda la geografía de Colombia. Titiritera del programa de violencia desde su creación durante 17 años, autora y coautora de diversos libros y artículos sobre la temática, expositora en jornadas y congresos en el país y en el exterior, en España, aquí en nuestro país, en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile, en Cuba, voluntaria titiritera y payaso de hospital en hogares penales, centros de atención, hospitales pediátricos y comunidades aborígenes desde el año 1976. Ha sido galardonada con los siguientes premios: pregonero o narradora por la Fundación El Libro, embajadora de la paz por las fundaciones Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte. Recibió las siguientes distinciones: mujer destacada en el año 2015, otorgada por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires en el Día Internacional de la Mujer, 2016, reconocimiento por vocación de servicio, compromiso como voluntaria y trayectoria profesional, otorgado por la Federación de Mujeres para la Paz Mundial y Federación para la Paz Universal. En el Día Internacional del Voluntariado, en el año 2016, reconocimiento por voluntariado y bien común, otorgado a la Federación por la Federación para la Paz Universal. Elena, realmente para nosotros un placer, un honor tenerte hoy aquí. Deseosos de deleitarnos con tu intervención. Hoy tú nos traes un tema, títeres y objetos lúdicos para anidar encuentros. Así que estamos prestos a escucharte y bienvenida a Colombia, bienvenida con todos estos maestros, más de 5.000 personas que ya se conectan. Adicionalmente, Elena, una salvedad, no solo se conectan nuestros maestros, se conectan también padres de familia, se conectan las comunidades educativas, administrativos, secretarías de educación, entes aliados, maestros, inclusive de educación superior. A todos ellos un abrazo y bienvenidos a este encuentro. Elena, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Comencemos. La pandemia llegó de un día para el otro. No vamos a entrar en detalles, esto lo estamos viviendo todo, pero los docentes tuvimos que en 24 horas transmutar nuestra práctica. De golpe nos encontramos frente a lo que nosotros acá llamamos una computadora, un ordenador, y muchos de nosotros, me incluyo, no sabíamos entrar a una plataforma. Sin embargo, lo hicimos. Cuando se escriba sobre la pandemia, porque de todo esto saldrán hasta tesis doctorales,
no les quepa duda que ahí estaremos. Así como se hablan de las etapas históricas pedagógicas, sin ninguna duda aparecerá la etapa de la pandemia y ahí cada uno de ustedes podrá decir dentro de unos años, yo estaba ahí, yo formé parte de esa gesta que implicó cambiar toda mi práctica, encontrar nuevos modos, porque las escuelas cerraron, las paredes de las escuelas se cayeron y las escuelas pasaron a ser nuestras casas. Nuestras casas las tuvimos que transmutar, en mi caso comprar biombos para que pudiera pasar la familia, y sin embargo estamos acá, porque los docentes sabemos que el derecho a la educación es un derecho cívico, y entonces hemos sostenido este derecho de las mejores maneras posibles. Algunos dicen que quizás el tiempo que pasó fue un tiempo como perdido, y a mí eso me pone muy mal, porque en realidad creo que todo docente ha dado una masterclass en resiliencia. Le ha mostrado a sus alumnos que de la manera que puede, de la mejor manera, salió a buscarlos. Salió a buscarlos a través del computador, pero también salió a buscarlo a través de las radios, del televisor, porque en las diferentes realidades los docentes se fueron adecuando para poder ir en búsqueda de sus alumnos. Y alguien que en la vida se siente esperado y buscado, se reposiciona, porque el amor cambia la vida de una persona. Yo soy docente, titiritera y trabajo con objetos lúdicos, y querría en este rato contarles con todos los elementos que me he manejado en este tiempo de pandemia y que me han ayudado a llegar al corazón y a la cabeza de mis alumnos, y que ellos sintieran que a través de mis herramientas yo trataba de traspasar el vidrio y llegar a sus casas. Solo una anécdota para comenzar. Cuando comencé a hacer los videos, yo no tengo redes sociales virtuales, ni Facebook, ni Instagram. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a adecuar? Pero me encontré de una manera muy orgánica trabajando en los videos, y ahí me di cuenta que en realidad desde los 13 años soy voluntaria en hospitales y he trabajado, yo tengo 57 años, he trabajado todos estos años en las terapias intensivas dando funciones y contando cuentos a los niños a través de un vidrio. Por eso para mí el video era tan natural. Hace 40 y pico de años, a través de vidrios, me trato de conectar con un niño que está del otro lado, que a veces ni veo mucho porque está en oscuridad, si está en determinado tratamiento. Sin embargo, los años mostraron que eso no fue en vano, porque después de 30, 40 años, hoy me encuentro a veces con papás que me dicen, vos viniste a visitarme. Entonces, sepan que la tarea que están haciendo es una tarea sin tiempo y que será recordada por siempre. Trabajo con objetos lúdicos y para eso preparo todo el tiempo al costado de mi cámara todo lo que voy a utilizar y les iré contando qué es lo que ustedes hacen. A veces necesitamos que alguien desde afuera nos diga, es maravilloso lo que estás haciendo, mirá cómo estás sosteniendo la educación. Lo necesitamos porque llevamos muchos días haciéndolo y porque estamos cada uno solos dentro de nuestra casa. Lo primero que les cuento es que he trabajado con delantales, y se los quiero contar. No importa la edad, algunos dirán, yo trabajo con gente grande. Para trabajar con niños hay que ser muy grande, porque los niños son muy esenciales. Los niños no preguntan cualquier cosa, preguntan lo medular. Así que trabajé tratando también de levantarles el ánimo a ellos, porque muchos pequeños me contaban la tristeza que sentían en sus casas. Es así como algunas mañanas aparecí con delantales con brillos y los niños quedaban mirándose, porque en realidad los docentes nacimos para hacer brillar al otro. Cada docente que le dice a un niño, te estaba esperando, qué suerte que viniste, si vos no estabas no es lo mismo, lo reposiciona en el mundo, lo hace sentir esperado, deseado, y esto es un potencial resiliente, para que día de mañana ese niño sea capaz de ir a buscar su sueño, tiene que ser fiel a su deseo, y para ser fiel a su deseo, alguien le tiene que haber mostrado antes en la vida cuán deseado es.
Los docentes hemos desde nuestras casas, hoy nuestras pequeñas escuelas, porque las escuelas como institución, paredes se han caído, pero no se cayó el corazón de la escuela, que es el equipo educativo. Los equipos educativos hemos continuado cual peregrinos, buscando a nuestros alumnos, con nuestros delantales puestos, pero claro que el delantal de un docente más que nunca mostró de qué está hecho. La pandemia nos permitió dar clase no solo a los niños, somos agentes sociales, le hemos dado clase a la comunidad completa, porque al estar dentro de la casa, a mí me ha pasado de ver qué pasa un abuelo y que me ve sacando elementos y se queda. Y en ese momento estamos teniendo reuniones familiares. En este momento estamos mostrando lo que cada nivel hace y un docente queriendo atrapar la atención de ese niño para que el hecho educativo sea realidad. Todo docente tiene un delantal que es para nosotros como nuestra bandera, pero debajo de nuestro delantal hay muchas cosas. Cada objeto lúdico es una metáfora encarnada, no es un jueguito, es una metáfora que permite comprender con mayor facilidad y haciéndolo más accesible lo que queremos decir. Debajo de nuestro delantal, con orgullo, y hoy, en esta situación que están pasando en Colombia, más que nunca, decimos que tenemos muchas capas preparadas. Debajo de nuestro delantal tenemos horas de estudio, conferencias, charlas, posgrados, cursos, pero un docente no se nutre solamente de lo pedagógico, porque un docente habla a comunidades diferentes, a culturas diferentes, a cosmovisiones diferentes. Entonces un docente tiene otra capa más. Mira, si no, nosotros también hablamos desde el afecto, porque un buen docente cumple la regla de las tres C: corazón, cerebro y coraje. Claro que tenemos que tener mucha cabeza. ¿Quién dijo que ser docente era fácil? Por Dios. Y en estos tiempos donde la adecuación curricular es permanente, hasta hemos tenido que aprender a utilizar herramientas que no utilizábamos muchos de nosotros. Pero hay que tener mucho corazón, porque el corazón es la pasión. No estoy hablando de un hecho acaramelado, estoy hablando de la pasión por salir en búsqueda de nuestros alumnos. Y hay que ser corajudo, hay que tener mucho coraje para ser docente, porque un docente no está mirando enfrente solamente el texto que tiene que decir, está mirando a sus alumnos, a esos seres humanos que están atravesados por una pandemia, al igual que lo estamos nosotros. Por eso los miramos y les pedimos a aquellos que tienen cámara que la prendan. Necesitamos mirar sus rostros. Yo he parado clases y le he dicho a algún alumno por qué tiene los ojos más hinchados y estuvo llorando. Y es muy importante, porque ser docente es ser un agente social que está atento a la realidad del otro. Y por último, cuando no había pandemia, yo siempre decía que la última capa de nuestro delantal era la ropa para ir a dormir. Pero si algo hizo la pandemia es borrar el día y la noche. Muchas madrugadas nos hemos levantado preguntándonos cómo continuar nuestras clases, cómo hacerlas atractivas, llamativas en este pequeño espacio y atravesar el vidrio y decirles, preparé algo que les va a encantar. Yo trabajé todo este tiempo con todo tipo de material, pero por otro lado me he encontrado con todo tipo de respuesta. Muchos de ustedes dirán, tengo un aula de tantos alumnos, pero los más pequeñitos faltan mucho. Tenemos que tener una paciencia extraordinaria en este momento, porque las familias están siendo atravesadas por temas económicos, por situaciones de enfermedad. Entonces no todo niño tiene conectividad, pero además no todo niño tiene alguien que esté acompañándolo en este momento, con esta disponibilidad, porque estamos hace muchos días. Muchas de mis encuentros, yo les digo a los papás, hay días en que nos encontramos como con un corazón con lija, y todo lo que uno dice entra, no en discusión, sino estamos viendo qué pasa. Hay días en que nuestros niños están muy tristes, y es como,
que todo lo que les acercamos se borrara, pero no, no se preocupen, nada se borra. Hay días que nuestros niños están como con un corazón de esponja, todo lo absorben y sonríen y nosotros terminamos ese día feliz. Y hay días que verdaderamente son como corazones de peluche, porque nos necesitamos. Carlos Escliar, a quienes ustedes han conocido, gran referente, dice todo el tiempo, y si el otro no estuviera aquí, ¿qué sería de nosotros docentes? Si ustedes, los alumnos, no estuvieran del otro lado, ¿qué sería de mí hoy si ustedes no estuvieran conectados? Solo quería estar con ustedes, poder decirle al otro, aquí y ahora mi mayor deseo es estar con vos, también es un anclaje en esta pandemia. Trabajo con delantales de todo tipo, pero no puedo dejar de decirles que uno de los delantales con los que más trabajo para contar cuentos es un delantal que a mí me encantó. Adivinen de dónde, de Colombia, y me lo regalaron en Colombia. Sí, a mí me gustó mucho, no lo podía pagar. Y la persona que me vio que le sacaba fotos me dijo, yo te lo regalo. Y de cada bolsillo saco un títere que va a la parte de arriba, que es el espacio comunitario. Lo que estamos logrando a través de los distintos modos de llegar a las casas es que estas casas no queden esos niños aislados. La escuela es el espacio comunitario de encuentro. Trabajo con elementos pequeños. Lo que nos da el video es que todos los niños están en primera fila. Entendemos que aquellos que tienen conectividad, por supuesto. Pero el que puede conectarse está en primera fila. El estar en primera fila me permite trabajar con objetos lúdicos que cuando tengo muchas personas sentadas, el de atrás no lo ve. Y trabajar con estos pequeños objetos es hermoso. Quisiera dar un par de elementos que me resultan importantes. Que el material esté bien presentado no significa una niñería. No. Yo te presento las cosas según el valor que le doy. Para mí esto es muy valioso, pero sobre todo vos sos muy valioso. Entonces tengo que tener todo preparado como una fiesta. Como dice también Carlos Escliar, la educación es un gran conversatorio, es una gran fiesta. Y del otro lado puede haber gente que esté sentada o gente que esté existiendo. Vamos por la existencia de nuestros alumnos, vamos por saber cómo están, por acompañarlos. Además, todos los contenidos, además todo lo que tenemos que hacer. Pero en este momento histórico, decirle, mirá lo que te preparé. Lo preparé para vos. Sí, con todo mi amor. Porque quiero decirte que en este momento especial, las personas podrían estar una por un lado, la otra con sus temores, viviéndolo por el otro, claro que sí, y quizás una niña o un niño podría estar por el otro, sin embargo nosotros docentes decidimos por convicción que la educación es como un hermoso hilo, suave, con una agujita que tiene punta pero que no pincha, que teje, que teje, que teje, que andamia, que... ¿Y saben qué es lo que andamia? ¿Saben qué es lo que teje? Ustedes lo saben mejor que yo. Lo que estamos tejiendo son comunidades. Comunidades que de una u otra manera tratamos de mantener unidas. De decirle acá estamos, del otro lado, hola, como del otro lado del vidrio cuando yo estoy en el hospital. Aquí estoy. Y si te prometí que estaba hoy, hoy estoy. Y sabé que contás conmigo. Trabajar con pequeños objetos me ha permitido pedirles que con los elementos que tienen en sus casas construyan. Construir para mí es mucho más que fabricar. Construir tiene que ver con un elemento interno de construir los sueños. La construcción es lo que nos da la certeza de que aquello que nosotros hipotetizamos, visualizamos que queremos, podemos encontrar los caminos para llegar. Esos caminos se llaman educación. La educación da herramientas, da alas. La educación en sí misma es un hecho revolucionario, porque como diría Malala,
un maestro, un lápiz, un alumno, un cuaderno, es una revolución pacífica. Es la posibilidad de decirle al otro, tus sueños se pueden cumplir y yo te voy a dar herramientas. Con elementos como cajitas tan pequeñas, yo los invito a hacer títeres. Hacer títeres, objetos, con lo que tenemos en nuestras casas, primero es respetar el momento que están viviendo. Porque si yo les pido algo que no pueden acceder, si algo tiene la educación, es ser un hecho democrático que debe acceder todo el mundo. Entonces, con una pequeña cajita se pueden hacer retablos y ellos contar historias y filmarlas o escribirlas. Y a su vez, como he organizado con muchos de mis alumnos, enviarlas a otras comunidades para hacer intercambios y unirnos a través de estos pequeños objetos que vamos creando. Creo que lo que hemos hecho en este tiempo fue abrir a muchísimos recursos que no imaginábamos, pero yo trabajo básicamente con recursos que puedo conseguir en mi casa para transmutar. ¿Por qué? Porque uno en la vida construye con lo que tiene, no con lo que quiere. Y no estoy hablando de lo material, también hablo de lo simbólico. Uno construye con aquellas cosas que tiene, pero jamás debe dejar de construir. Sé lo difícil que estamos pasando. Claro que a mí también me atraviesa, pero lo mejor que podemos dejarles en esta etapa es el decir que frente a la adversidad hay que continuar lo mejor que se pueda. Y nadie dice no estar triste, sino sobreponerse y seguir, porque esto va a ser el gran mensaje para nuestros niños. Yo trabajo con valijas, maletas, y ustedes dirán, ¿por qué con maletas? Porque tengo muchas. Y entonces esto puede ser reemplazado por cajas. Creo que hemos leído a nivel pedagógico tanto el tema de la educación situada, hablar en cada comunidad acorde a su realidad, a su cosmovisión, incluso hablar en su lengua, para que pueda no perder su lengua original. Cuando yo presento de dónde vengo, lo presento con una maleta. Y me gusta decir que un docente se nutre de lo pedagógico, pero también de la vida. Un docente se nutre de los amigos, de los encuentros, de las comidas, del arte, de la pintura, de la música. Dense un espacio en medio de todo esto para poder ver una película que les guste, para poder descansar un rato. La vida se nutre de la vida y también de los buenos libros, de la buena música, y todo eso lo vamos a llevar al aula. Pues bien, yo vengo de Buenos Aires, un lugar en donde el tango es una música muy escuchada. Las valijas pasaron a ser, o las maletas, lugares de pequeños escenarios. Estos pequeños escenarios en la virtualidad me permitieron contar historias que en la presencialidad los niños que estaban más lejos no veían. Dentro de esa maleta viven unos tangueros que bailan y con ellos cuento cómo es la música ciudadana. Pero no solo trabajo con música, no, claro que no. En distintas maletas he trabajado hasta las etapas de la vida y las etapas de la naturaleza. Miren, creo que todos nosotros, hoy más que nunca, podríamos decir que la pandemia nos hizo también ir hacia adentro, volver a casa. ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero que el mundo se pare para bajarme? ¿A dónde nos bajamos? A ningún lado. Si algo tiene esta pandemia es que es absolutamente democrática, no quedó país, no hay estrato social, no hay cultura. Esto fue para todos. El mundo se paró y nosotros volvimos a nuestras casas, y al pensarnos nos recordamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese día que decidieron ser maestros? ¿Se acuerdan aquella jovencita o aquel jovencito que dijo que iba a cambiar el mundo? Tenían razón. Nunca hubieran soñado aquel día que iban a ser docentes en una pandemia y que iban a formar parte del cambio de un docente que nada lo para. Y el tiempo pasó y se pusieron un delantal
¿Con qué orgullo nos ponemos el delantal? Es nuestra bandera. Quien no es docente no sabe lo que deseamos comprarnos el primer delantal. Y el primer delantal hasta para cocinar lo hemos usado. Porque nuestra familia decía, sacate un rato el delantal. Pero no, porque para nosotros es una bandera. Y nos hemos recibido y hemos ido a las aulas de los más pequeños, a las aulas de los más grandes, a las aulas de profesores. Algunos siguieron avanzando en el escalafón docente y son directivos, pero el sueño intacto. Y un buen docente es docente para siempre. Y aquí mi homenaje a nuestros maestros, a los que están y a los que ya no están, que nos siguen acompañando con su palabra, con su ideología, con su ser docente en este momento. Sus palabras hoy más que nunca resuenan. En esta misma valija, así como hablo de cuatro etapas de la vida, hablo de cuatro etapas de la naturaleza, y lo que hago es ir cambiando los frisos, que los tengo por separado, y voy poniendo distintos lugares de la Argentina en distintos momentos del año. ¿Por qué quise armar algo con las etapas? Para saber que esto también va a pasar. Y volverá la primavera. Y volverá la primavera del planeta. Y volverán las flores. Pero para eso tenemos que pasar por esta etapa. Trabajo con mantas y con sombreros. Ustedes dirán, pero esta señora, no saben todo lo que preparé para hoy. Podría hablar 5 días. He ido iluminando distintas partes del cuerpo que veía que los alumnos observaban. Y he ido trabajando con materiales. Quiero decirles que el material para mí es sagrado. Y que el material tiene que ser absolutamente coherente al objetivo. Cuando yo voy a armar un material, les voy a decir los 4 pasos que pienso. El último lo descubrí de grande. El primer paso es la hipótesis de qué quiero hacer. Bien, quiero hacer una maleta, porque la que mostró Elena me gustó, y si no tengo, voy a usar una caja. Bien, pero ¿qué quiero decir con esa maleta? Porque nosotros estamos trabajando con un objetivo pedagógico. Bien, cuando ustedes sepan qué quieren decir, hagan un dibujo. Ese dibujo se llama boceto. Es el paso 1, es la hipótesis del sueño. Paso 2, ¿qué materiales voy a necesitar? ¿Los tengo en mi casa? ¿No los tengo? Paso 3, la tengo terminada, observo el material y no lo llevo al aula. Trabajo con él en mi casa hasta que fluye. Te voy a contar el 4. Es nuevo. No por nada uno hace un objeto intermediario. El objeto intermediario es de mí hacia el alumno, pero es de mí hacia mí. En cada objeto intermediario hay algo nuestro. Si te animás, si tenés ganas, sentate un rato, prepárate un café, que allá hay un café increíble, y pensá qué me quise decir con esto. Te voy a dar un ejemplo. Yo hice un sombrero, sí, un sombrero, mira. Un sombrero para decir qué teníamos los docentes dentro de la cabeza en estos momentos. Entonces lo abrí al sombrero. Y dije que básicamente teníamos mucha pasión. Mucha pasión. El amor es el motor. Y el amor a nuestra profesión, vocación, pasión, hace que podamos encontrar modos de llegar al otro. Teníamos muchos deseos de abrazarlos. Pero el abrazo no se da solo corporalmente. Se da con la mirada, se da con la palabra, pero sobre todo se da con la dignidad. Y cada docente que está haciendo su tarea generosa y responsablemente está abrazando a su comunidad. Hemos estudiado mucho, mucho. El que no es docente no lo sabe. Escribimos, planificamos, evaluamos mucho. Sabemos lo que sabemos, pero también sabemos lo que no sabemos. Porque el que dice que lo sabe todo está en graves problemas. Y nosotros sabemos lo que estamos aprendiendo. Y gracias a lo que no sabemos, es que vamos siempre en búsqueda del otro. Y vamos en búsqueda de la comunidad completa. Porque un docente va en búsqueda de la comunidad completa. Cuando empecé a hacer estos materiales, empecé a incorporar el plástico transparente. Plástico cristal se llama acá.
hice un elemento, dos elementos, tres elementos, hasta que empecé a ver que yo estaba usando mucho plástico cristal. Hace un tiempo que me lo replanteo. Me senté en mi casa y me pregunté qué me estaba pasando con el plástico cristal. Para empezar, en el momento que lo empecé a usar, mi papá estaba enfermo, que hoy está muy bien. Yo tenía mucho miedo. Cuando empezó la pandemia, también empecé a perder gente cercana. También empecé a ver las ausencias. Y el plástico cristal empezó a aparecer en mis materiales nuevamente. Los materiales son profundos, son develadores, no tapan, al contrario, develan. Dice el maestro de las máscaras, Mario Buchbinder, la máscara no enmascara, desenmascara. Los materiales son grandes espejos de lo que queremos decir. Tengo otro sombrero que cuando me lo saco, les digo que para poder atravesar momentos difíciles, yo tengo algo muy importante en mi cabeza, pajaritos de colores. Pero claro que sí, la creatividad. ¿Qué sería de nosotros sin la alegría y la creatividad? La alegría y el humor son uno de los pilares de la resiliencia. Sin alegría y sin humor, ¿cómo estaríamos atravesando esto? Por eso trabajo con mantas. Sí, con mantas, porque la manta embiste, abriga, andamia. Yo siempre digo que el día que ustedes nacieron, alguien los tapó. Yo no digo la palabra tapar, digo alguien los embistió. Quizás muchos de ustedes me digan, no me conoces, mi familia era muy pobre, no tenía ninguna mantita, pero es que no te taparon, te embistieron. Embestir se embiste con la mirada, se embiste con el deseo, se embiste con la palabra. Es lo que estamos haciendo ahora a través de una pantalla. Decirle al otro, sos importante para mí. Por favor, vení el próximo encuentro. Esa manta de aquel primer día cuando eras un bebé. El bebé humano es el bebé más vulnerable. Si nosotros vemos bebés animales, se paran, buscan su alimento muchas veces. Nosotros somos tan vulnerables. Así que en esta pandemia, tengámoslo en cuenta. Nos necesitamos todos profundamente unidos, respetando los distintos saberes, porque somos tremendamente vulnerables. Aquel día que naciste, alguien te embistió, con un cuerpo, con una palabra, con un abrazo. Esa manta la llevas con vos el resto de tu vida. ¿Sabés lo que tenés en la espalda? Hay un pedagogo argentino llamado Daniel Calmels, que habla mucho de la espalda. Cuando entramos en riesgo, ¿qué contratamos? Un guardaespalda. Pero como la bala no viene de frente, lo que pasa es que la espalda representa el lugar en donde nos sostuvieron de bebés, en donde nos dieron vuelta y nos mostraron el mundo. La espalda es el lugar en donde te han dado las primeras palmaditas. Y mirá si dejará huella los primeros años, mirá si tu tarea será valiosa como madre, padre, educador. Que cuando somos adultos y tenemos un problema en el trabajo y no nos sentimos reconocidos, ¿viste lo que decimos? Bueno, yo no pido tanto, yo pido una palmada en la espalda. Te fuiste allá, a la palmadita. Y cuando estamos tristes en el trabajo o con un amigo y no sabemos, necesitamos, decimos, yo no pido tanto, necesito un hombro donde apoyarme. Y volvemos a aquel gesto de bebé en donde nos acunaron en un hombro, porque en la espalda, en nuestra manta, llevamos esto, a todos nuestros seres queridos, a los que están y a los que no están, que seguirán eternamente cuidándonos la espalda. Nosotros como docentes de la pandemia, quedaremos en muchas mantas, quedaremos como ese que no sabía prender la cámara, pero seguía hablando, como ese que se le cortó la conectividad, y decía, volvamos, intentémoslo. Como ese que su alumno no tenía conectividad y se fue para la radio. Como el que llevó un cuadernillo. Como el que no dejó su lugar. Porque no solo hay que ser docente, dice Blechmar, hay que estar docente. Nosotros tenemos que habitar nuestro espacio áulico. Y en este habitarlo, nos transformamos en grandes abrazos. En abrazos para la vida,
Sos tan importante para mí que no podía dejar de estar de este lado, porque yo también crezco estando con vos. En algunos lugares donde trabajo, con personas que han sido muy dañadas, cuando yo les digo, hoy no estaría en ningún otro lado que no fuera acá, me han contestado, eso nunca me lo dijeron en la vida. Marquemos esa diferencia. La escuela, y también lo dice Scliar, es la segunda oportunidad para muchas personas que no hubieran tenido la oportunidad de no pasar por la escuela. La escuela como espacio que prepara para la vida. Somos mantas, somos abrigo, somos aquellos que estamos ahora en medio de la adversidad. Por eso yo querría cerrar este pequeño espacio diciéndoles, nada de lo que han hecho caerá en saco roto. Nada de lo que han hecho es poco, ni es mucho. Es todo lo que vos podías dar. Has contado cuentos pequeños en este tiempo. Sin embargo, serán recordados como pequeñas puntillas en medio de la adversidad. Has contado cuentos medianos, has contado historias o has dado tu clase de matemática y la has dado con elementos como nunca antes los habías dado. Serás recordado como ese profesor creativo que intentó que, en medio de todo lo que pasaba, poner un telón por un ratito, un telón de colores que gira y que dice, vamos, que juntos podemos estar. Han trabajado con todo, con la naturaleza, con los objetos cercanos, y aquí mi homenaje a una gran titiritera colombiana, Irene Pachón, que trabaja con objetos, yo le hice, yo tengo que tejer a todo, pero Irene, no le, es así, cito, de titerés colombiano, de Irene Pachón, que trabaja con elementos de la naturaleza. ¿Cuánto más hoy los títeres y los objetos ecológicos cuidemos a este mundo que nos dijo basta y que ahora queremos recuperar nuestros espacios y cuidarlo, cuidarlos y cuidarnos entre nosotros porque descubrimos esto, que ser docente era una pasión irrefrenable, que nos hemos transmutado de maneras increíbles, que estoy por un rato en mi querida Colombia, de una manera increíble, de mi casa, que del otro lado de ese biombo tiene muchos recuerdos colombianos. Porque lo que hemos querido es abrazar a nuestras comunidades, decirles que más allá de toda adversidad, un docente está, habita su espacio, experimenta nuevas formas para estar allí presente. Nunca va a ser reemplazable la educación presencial, pero en estas contingencias habitamos la virtualidad de la mejor manera posible, porque sabemos que un corazón late mejor con otro corazón, que necesitamos de nuestros alumnos, como ellos dicen necesitarnos a nosotros, nos necesitamos mutuamente, porque somos comunidad. Somos manada, somos tribu, una tribu humana, atravesando lo mismo, latiendo juntos por salir adelante. Porque a pesar de todo, y de este pequeño puntito blanco que yo miro, queriendo mirarte a los ojos, ojos que no conozco, pero que no necesito conocer, para decirte somos de esta misma tribu humana, lo que les queremos dar es alas, alas grandes, alas de cóndor, alas inmensas, herramientas. Eso es la educación. Herramientas para la vida, herramientas para que se cumpla el sueño. Y estamos juntos, bregando por esto. ¿Y saben qué? Cuando las fuerzas no dan más, cuando decaemos, cuando la conectividad se cae y nos quedamos mirándonos congelados en la pantalla y no sabemos cómo seguir. Tranquilos, lo que estamos haciendo no tiene ni día ni noche, ni invierno, ni otoño, ni primavera, ni verano. Un día se escribirán libros y aparecerá la pandemia. Y allí estarán los médicos de la pandemia, los investigadores de la pandemia, todas las profesiones de la pandemia,
Claro, y los docentes de la pandemia. Y así seremos recordados, como los que lo intentaron. Hay un gran actor argentino que un día le preguntaron cómo querían que lo recordaran. Y él dijo, el día que no esté, quiero que digan, lo intentó. Creo que es una frase extraordinaria de Julio Chávez. Ojalá se nos recuerde como los que lo intentaron, como los que en el medio del silencio de alguna manera, con objetos, con alegría y con entusiasmo, nos hicieron recordar el mar, nos hicieron recordar aquello que mejor nos hace, para ponernos fuertes el alma, para seguir adelante. Tendría tanto más para mostrarles, pero solo cierro con esto. No, porque hay que ser puntual, un docente es puntual, porque el tiempo del otro es sagrado. Los antiguos sabían mucho, los antiguos sabían tanto. Hace muchos años la gente se colgaba unos pequeños adornos llamados relicario. El relicario se abría y tenía cosas como esenciales, la foto de los seres queridos, algún rulito del pelo de alguien. Las personas cuando estaban tristes abrían el relicario y volvían a entrar en su esencia. Yo me armé un relicario para estos tiempos, claro. Creo que lo podemos hacer todos. Esta charla solo tuvo un gran objetivo: mostrarles los elementos, pero sobre todo hacerles un homenaje. Decirles, compañeros docentes, en este momento uno se siente orgulloso de ser docente, sabiendo que en todo el mundo lo estamos intentando. Y lo estamos intentando porque amamos a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos. Lo estamos intentando de una manera diferente. La escuela hoy es nuestra casa. Estamos abriendo la puerta de nuestras casas y de nuestra alma para continuar dando clase. Tanto que de golpe aparece el perro, o aparece nuestro hijo, o aparece un pariente, y ya nos reímos, y ya nuestra comunidad conoce nuestra casa y nuestra gente. Lo hacemos porque le hemos puesto todo nuestro corazón, nuestras capacidades, nuestro coraje, y porque seguimos soñando por los que están y por los que no están, y también soñamos por los que vendrán, para que el día que se recuerde todo esto, se sepa que hubo un grupo de soñadores que continuó brillando desde el fondo de su corazón, apasionadamente en su profesión, porque el día que dejamos de brillar, nos repetimos, nos entristecemos, nos ponemos grises, y todo el mundo lo nota y dice, ¿qué te pasa? Y el docente muchas veces hace de faro y dice, vamos, vamos, vamos para adelante, vamos porque juntos podemos. Muchísimas gracias. Elena, infinitas, infinitas gracias. Siempre les contamos a ustedes que todos los mensajes que nos mandan los maestros, comentarios, se los compartimos, y eso lo hemos hablado contigo cuando estamos en las reuniones previas, y tú decías que interesante y importante conocer los que te gustarían muchísimo tener la posibilidad de conocer. Pero quiero decirte, además de eso, que entre otras cosas tenemos 5 mensajes concretos de varias profesoras, de algunas madres comunitarias que nos están acompañando. Ellas trabajan en toda la parte de educación inicial, la parte de primera infancia. Son de las primeras maestras que muchos de nosotros tuvimos en Colombia, muy, muy importante el rol y el papel y el legado que ellas han venido dejando en los temas de primera infancia. Entonces no somos solamente los maestros que estamos con los colegios públicos y privados, sino también esta oferta de primera infancia. Entonces, lo más seguro es que te vamos a seguir molestando. Fuiste muy amable cuando la invitación
de estas personas que uno dice, no tenemos, ustedes todos son muy importantes, pero no tuvimos que hacerte mucha antesala, sino que fue rápido la posibilidad de contactarte. Entonces, nos piden los maestros, por favor, que nuestro regalo sea volver a invitar a Elena. Ay, no, entonces, me pongo a llorar. Gracias. Muy seguramente vamos a invitarte a este o a otros espacios que tenemos, porque se valora mucho. Leyendo los mensajes se valora mucho, y es que hay un lenguaje muy cercano al ser del maestro y al hacer del maestro. A entender que evidentemente la invitación es absolutamente legítima desde ese ser y ese quehacer también del maestro. Y surgen entonces muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes ratificando lo que vas diciendo, y también ideas para hacer algunas preguntas, porque afortunadamente todavía nos queda un ratico de conversación. Los profes sacan con un esfuerzo enorme, con un esfuerzo, y a esa va a ser una pregunta de las que te voy a hacer, pero ellos sacan con un esfuerzo enorme este tiempo para poder estar con nosotros. Agradezco enormemente. Muchísimos de ellos tienen que estar acá y a la par ir llenando sus formatos, sí, y diligenciando o haciendo su material, también más inspirados en este momento con esta intervención tuya. Pero entonces, yo quería, voy a agrupar y voy a hacerte como tres preguntas sobre esto, para darte otro espacio, digamos, en tu bloque, además de comentarios, comentarios muy lindos y muy sentidos. Alicia Riasco le manda un sentido homenaje a Ramitos, que fue un profesor de matemáticas. Ella dice que un maestro maravilla, quien desafortunadamente no está con nosotros ahorita, pero lo recuerda mucho y manda un mensaje también por el chat. Hay referencia a que el tema es excelente porque cualifica de manera importante el acompañamiento de los maestros hacia los niños. Muestra claramente cómo esto permea y se constituye y se convierte en una experiencia de vida. El tema del ser maestro y la profesión del maestro va más allá. Y lo hablábamos antes en la parte preparatoria a la sesión de trabajo, y es que no es cualquier profesión. Uno no puede listarla como una, sino que aquí evidentemente hay unas condiciones de vida que son las que se ponen a prueba y son las que se entregan en el ejercicio y en el quehacer cada día del maestro. María Eugenia decía claramente, no es un tiempo perdido, y evidentemente sobre esto sabemos, somos conscientes desde la práctica, desde la evidencia, el rezago, la condición y la falta y lo irreemplazable de la presencialidad en este acto y en esta condición pedagógica. Pero hoy la pandemia no nos lo permite hacer, apenas estamos buscando los mecanismos, las formas para volver a pensar otras realidades ya mirando el tema. Entonces ella hace referencia, pero empieza entonces a salir, digamos, inquietudes de las que tú tocabas, donde nos parece que sería interesante que tú pudieras ahondar esa relación, Elena, entre arte, juego y aprendizaje. Y el ejercicio surge de varios comentarios que hemos tenido en estas charlas y en otras charlas con maestros, y es el papel del contenido. Y entonces uno dice, bueno, me dedico a revisar el contenido de lo que tengo que enseñar, pongo el énfasis, y el gran saber del maestro está puesto en identificar unas excelentes mediaciones, un ejercicio que sirva de puente entre las comprensiones y las construcciones de unas realidades distintas a las que hoy tiene el niño, a las que tiene el estudiante, a las que tiene el adolescente, a las que tiene el niño pequeño en primera infancia, para ir garantizando más comprensiones, más aprendizajes. Y entonces eso se nos puede volver una falsa tensión, pero claramente en educación es una tensión. Entonces es que no es tanto contenido, sino es el tema de la didáctica, pero aquí estamos hablando de un ejercicio no de cómo, sino un ejercicio de una posibilidad de otras interacciones distintas, y el arte y el juego ahí juegan un papel vital y fundamental. Un segundo elemento, y esa es una pregunta mía, pues tal vez que yo tuve este honor de poder hablar contigo previo a esta charla,
Y es que el tema de la pandemia, yo sí me voy a atrever a decir que en el reto pedagógico para ti no fue tan grande, porque la experiencia tuya estaba muy, lo alcancé hasta a decir en la intervención tuya, en muchas ocasiones mediada por el vidrio, cuando se trabaja con niños en condición de vulneración, cuando se trabaja niños en condiciones o en contextos, en entornos hospitalarios, cuando el contexto y la cercanía total no lo permite. Entonces, la pregunta va es, ¿cómo podemos nosotros, en los temas de fortalecer las relaciones y las interacciones, las cuales la evidencia muestra que son determinantes en los temas de calidad de la educación, cuando existe de por medio el vidrio, la pantalla, la condición, digamos, de la no posibilidad de la cercanía y del contacto físico? Y una tercera pregunta también está dada, y es una pregunta que hace directamente una profe nuestra, David Muñoz, y bueno, y es, hemos hablado todo el tiempo y tú has hecho un excelente acercamiento usando estas mediaciones, esta tecnología, la que hoy tenemos, la que nos permite estar con nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros en el caso colombiano, que lo conoces muy de cerca y que también ustedes lo viven directamente, que es un tema de la región en general, ¿cómo trabajar estas actividades? Es decir, cuando hablamos de estos objetos intermediarios, en condiciones con población rural, población que no tiene conectividad, población con la que hoy, digamos, no sabemos qué ha pasado directamente porque ha sido difícil ponernos en contacto con ellos. Ahí sobre eso muy seguramente hay reflexiones de parte, digamos, o mejor, a partir de estas experiencias tuyas y de este conocimiento que tú has venido construyendo. Yo quisiera dejarte, porque son tres elementos grandes, esta es hacer como un paquete primero de respuestas sobre esas preguntas, a ver si alcanzamos a hacer otra tandada de intervenciones, porque hay muchas intervenciones de los maestros que no sé, de pronto Edison nos dice, pero creo que son cerca de 8.000 personas que están hoy con nosotros. 8.000 exactamente, dice, sí. Y la casa es chica, ¿cómo han entrado 8.000 acá adentro? Ay, qué. El corazón es grande. Sí, voy a intentar a ir respondiendo con todo gusto. Creo que incluso desde los congresos y todo, vieron que por un lado está todo lo académico, digo, las personas tenemos una necesidad a la hora de estudiar, de dividir las cosas, la vida no se divide. Entonces, hablar de contenido, de metodología y de herramientas, necesitamos dividirlo a modo de estudio, pero a la hora de la praxis, eso está todo junto. Porque no es que uno saca objetos para divertir. Y por otro lado, quisiera recuperar la palabra diversión, humor y recreación, que siempre han sido menospreciadas, y sin embargo, recrear significa volver a crear. Y cuando un niño está triste, que en estas circunstancias los hay y muchos, y yo a través de una actividad recreo, esto oxigena, desdramatiza y da herramientas resilientes para que ese niño se ponga de pie. Creo que un docente siempre está con tiene como objetivo un objetivo pedagógico de enseñanza, pero la enseñanza por sí misma, el contenido solo, no llega al niño, ni a la comunidad, ni a las determinadas edades. Toda esta adecuación curricular, que no solo tiene que ver con la edad, sino con la cosmovisión del lugar, con la cultura, con, no es lo mismo el niño en el hospital, el niño en la casa, un niño altamente vulnerado, un niño que tiene 5 computadores, lo cual no significa que no tenga 5 millones de problemas. Yo sola conozco mi comunidad, por eso el maestro es irreemplazable, porque un maestro tiene que conocer en profundidad la comunidad en donde está, para poder hacer la adecuación correspondiente. Claro que sin contenidos no tiene mayor sentido, porque nos quedaríamos solo en un gran momento recreativo, pero que no es el objetivo nuestro. En títeres yo digo que hay 3, 4 tipos de títeres, por si les sirve. El títere en recreación, maravilloso.
eso que es cuando vamos al teatro y no hay que buscar un objetivo. Voy a ver esta obra para que aprendan. No, voy a ver para que disfruten. Aquí Rosa Violante, una gran pedagoga, lo llama conmoción estética. El niño tiene derecho a la conmoción estética, a disfrutar del arte. Hay otro tipo que es el títere en educación. El títere en educación tiene una característica que es puente intermediario para el aprendizaje. Y el otro es el títere en salud, que es cuando estamos acompañando niños. Con los años yo sumé títere en justicia porque yo trabajé para la en justicia con títeres. Entonces, con esto quiero decir, no hay respuestas cerradas. Quien dé respuestas cerradas, creo que la pandemia nos terminó de mostrar que todo lo que estaba cristalizado, como dice el prólogo del libro de Carlos Escriar, se rompe y que tenemos que volver a tejer la trama. Luego me preguntaban a una ayudita. Se me borró. Algo más, además de la adecuación curricular. En Argentina, vasto país, si lo hay, miren el territorio que hay aquí, hemos tenido todo tipo de realidades. Niños sin computador, niños sin internet, niños que caminaron kilómetros para encontrar una señal. Y hemos tenido maestros que me pongo de pie, porque tengo el regalo de Dios de recorrer todo el país, yendo a dar charlas o voluntariados. Cuento algunos ejemplos de situaciones que han permitido salvar situaciones de faltas en las infancias, porque sabemos que no hay una infancia, hay infancias, y las infancias tienen distintas características según la cantidad de derechos a los que acceden, cuando los derechos son para todos, pero sabemos que las inequidades hacen que no todos los niños accedan a lo mismo, pero nosotros docentes buscamos el modo de poder llegar. Miren, una de las cosas que acá se hizo, que fue muy hermoso, se llama Cuentos que Viajan. Cuentos que Viajan es un programa que salió de Provincia de Buenos Aires, a donde a muchos narradores gratuitamente nos pidieron que grabáramos cuentos, pero no ilustrados ni con video, audio, porque llegaron a las comunidades con muy poquita conectividad. Ya van por más de 100 y pico de cuentos que viajan. Y yo formé parte, porque cuando empezó la pandemia yo dije, así como en el teléfono uno pone modo avión, yo voy a poner modo dar, porque lo que se viene es a dar. Tanto se pierde, tanto hay que dar, casi para llevar a un equilibrio. Entonces participé de Cuentos que Viajan con una alegría porque llegó a los hospitales, llegó a comunidades que no llega nada porque son livianitos. Muchos maestros fueron a las radios locales y comenzaron a trabajar. Y Radio Nacional, aquí en Argentina, organizó un plan de estudio por radio. Y yo participé de Radio Nacional, porque a mí me llaman y yo voy. Y fui a contar cuentos o a participar con los conductores haciendo distintas voces de mis títeres para hacer más llamativo el relato. Y otros docentes rurales han ido a postas o lugares en donde los niños iban a buscar todo por escrito. En el país también se han tenido que sostener las comidas de muchos niños. Cuando los niños van a buscar a la escuela sus viandas, también está por escrito. Ahora, ¿qué hice yo, Elena, independientemente del Estado, independientemente de las instituciones? Yo soy voluntaria muchas horas y no puedo ir a los lugares. Como descubrí el Zoom o el Meet, o lo que venga por ahí. Entonces, en los hospitales muchas veces solo hace falta un doctor que quiera sostener el teléfono frente a un niño y que yo pueda hacer la conectividad. En centros de aislamiento solo hace falta que alguien habilite la conectividad. Nosotros continuamos, los voluntarios, por un lado, llevando comida a las personas en situación de calle, en donde hay muchos niños a veces, para que
puedan continuar y sentirse no solo alimentados el cuerpo, sino el alma, y sosteniendo a través de la conectividad en los lugares a donde yo iba la mayor cantidad de intervenciones posibles en el tiempo que me queda, porque al igual que ustedes trabajo mañana, tarde y noche en las escuelas, pero me hago huequitos y grabo y en los fines de semana y sostengo. Yo creo que es un tiempo de modo dar. Por eso estamos tan cansados. Yo creo que hay mucho que se pierde. Pero entonces este modo dar que estamos poniendo los docentes y tantos profesionales está sosteniendo un poco equilibrada esta balanza y hace que nuestros niños y nuestros jóvenes sepan que ante la adversidad hay que poner el pecho y el corazón y pensar no solo en uno, sino en el de al lado, sabiendo que somos con los otros y que es el momento de mostrarles que los necesitamos sanos, los necesitamos fuertes, porque necesitamos reencontrarlos. Yo quisiera sobre esto, Elena, después de escucharte, pues tanta maravilla y tanta motivación, si seguimos nosotros acá leyendo y leyendo todo lo que nos escriben del país, de todos los territorios. Edison, pues ya te ha contado, son conexiones de todas partes, de los rincones de nuestro país. Pero hay una pregunta que es muy sencilla, muy sencilla. Hay veces de esas que uno dice, ve, y esto de la charla iba así como en su top, y pum, esta señora como, ¿cómo pregunta eso? Y es, ¿qué habilidades o cómo haces tú, en qué tiempo lo logras sacar para hacer ese material, para construir el material? ¿De dónde tanta ingeniería? ¿Qué tanto tenemos que hacer nosotros acá, pues? Porque habilidades de los maestros, muchas. Esa es su, tal vez su principal habilidad. Pero hay un componente estético al que hacías referencia que no tiene que ver solamente con un tema de belleza, sino tiene que ver con un tema también de coherencia, en la, si se quiere, pues en la comprensión y en la intencionalidad del material. Dos recomendaciones claves, Elena, en ese ejercicio de poder avanzar como en esa facilidad, más que la experticia, aquí no queremos ser expertos en eso, no, no, pero en la facilidad para elaborar ese material. Ese material, porque es que como que lo logras y no es un material sencillo, no es un material así tan, es un material muy bien elaborado, pero de golpe tienes unos secretos, unas técnicas que nos sacan al mundo, digamos, y nos pone más en el mundo de golpe de la construcción. Si quisiéramos saber dos secretos sobre eso, que nos puedas compartir, digamos, con los maestros, claro, con una reflexión de fondo que es muy importante decirla, y tú lo reconocías al comienzo, y es evidentemente el tema de los tiempos, el tema de las jornadas, o sea, el tema de poner y de arriesgarnos a este ejercicio, con esa frase tan linda que tú decías hace un momento de fuimos los que lo intentamos, ¿no? Evidentemente sobre eso nos vamos a recordar y evidentemente ahí lo estamos haciendo, estamos intentando mirar cómo es que el ejercicio sale y nos tiene que salir. Estamos frente a un derecho fundamental de los niños, que es el de la educación, y evidentemente ahí está puesto el derrotero central que tenemos en este momento. Pero estamos buscando cómo mejor hacerlo, y en ese mejor hacerlo, además de discusiones importantes que hemos tenido filosóficas, pedagógicas, desde económicas, desde la misma literatura, bueno, unas reflexiones muy interesantes, viene este ejercicio de lo práctico, de lo concreto, del ejercicio ya de cercanía con los niños. ¿Cómo hacer ese ejercicio, cómo trabajar en ese ejercicio de elaboración de material? Es uno. ¿Y cómo no infantilizar, y lo pongo entre comillas, digamos, porque también hacías referencia a ese proceso, cómo no caer en planteamientos que interpreten o que hagan afirmaciones sobre que esto es
infantilizar la pedagogía, cuando evidentemente lo que hay de fondo claramente es un ejercicio del reconocimiento a la particularidad, tanto a la diversidad, pero también a las particularidades de cada sujeto en relación a un proceso de interacción pedagógica. Ahí hay dos elementos que a mí me parece que son claves en esta narrativa tuya que podríamos, todavía aprovechando unos minuticos que nos quedan y antes de darle la palabra a Edison, que tiene ya un tema de cierre en la sesión. Bueno, es muy común que frente a la palabra títere inmediatamente se hable de infantilizar. Así como cuando uno habla de educación infantil, se considere a veces que la formación no tiene que ver con el mismo grado de academia que alguien que estudia para otros niveles. Y en eso tenemos que ser muy pacientes, porque va a llevar más tiempo que se terminen de comprender algunas situaciones. A ver, yo cuando alguien me pregunta cuán académica es la formación de un docente, de los docente o educador de los primeros años, le pregunto, ¿alguna vez hiciste terapia? Porque cuando uno hace terapia, lo primero que tiene que contar es los primeros años. Y ahí estaban los docentes de los primeros años. Si el temor de la utilización de materiales tiene que ver con que un alumno más grande se puede sentir infantilizado, no es el material el que lo infantiliza, sino cómo uno lo presente. Porque yo trabajo con este mismo material con adultos, simplemente les digo, miren, les voy a contar cómo trabajo con este material en algunas escuelas, hago toda una introducción, porque en realidad, si yo quiero hablar de la cultura de un lugar y abro esta valija llena de personajes para contar el cuento exactamente que sé que es del pueblo de ese abuelo, si yo le digo inicialmente en una reunión de padres que voy a hacerle una obra de títeres, probablemente haga así, pero si yo le digo de esta manera, quiero que sus nietos reconozcan la importancia del lugar donde usted vive, con los animales que usted estuvo criando. Entonces, como todo en la vida, no es el objeto en sí, sino el lugar que le doy, cómo lo presento, con el respeto que lo presento al material y hacia el otro, y el lugar que le doy al otro. Cuando trabajo con adolescentes, lo que les digo es, les voy a presentar un material que podemos construir para colaborar con los niños más pequeños de la escuela o incluso voluntariado. Y es maravilloso, es maravilloso. Creo que no hay cuestiones infantiles o cuestiones adultizadas, sino cómo uno lo presente. Por otro lado, me preguntaban en qué tiempo hacía todo esto. Yo podría decir ahora una cosa que sería una gran mentira. Para empezar, yo soy titiritera desde los 13 años. Trabajo todo el tiempo haciendo esto. Esto no lo hice en pandemia. Yo tenía el 80% de este material ya construido. He construido algunos materiales en pandemia, pero no hubo tiempo real para que yo hiciera esta construcción. Y por otro lado, sepan que también esto la pandemia me lo bloqueó. Yo vivo en mi cartera, en mi bolso, con un cuaderno que voy dibujando permanentemente las ideas que se me ocurran, pero también le pido ayuda a costureras, a personas que me ayudan a plasmar el material. Muchos materiales son hechos absolutamente por mí, pero otros pido ayuda y pago por ese trabajo a personas que viven de coser. Quiero decir, un maestro no tiene por qué hacer todo solo, porque además, esta es la idea de la vida, necesitamos del otro. También entiendo que a veces no podemos gastar en los materiales. Lo que les mostré hoy tiene muchos años de elaboración, pero además está hecho en tela y en materiales particulares, porque como yo trabajo mucho en los hospitales y en lugares con chicos con aislamiento, requiero que el material pueda ser lavable. Pero ustedes también lo pueden hacer en papel, lo pueden hacer en distintos materiales que sean más accesibles. Los niños no van a evaluar el cuánto pagaron ese material. Lo que van a evaluar es que su maestro se tomó un tiempo para construir algo, para que el aprendizaje fuera más ameno, más próximo.
A no todo el mundo alguien le dedica un tiempo. Y a mí me gusta siempre cerrar diciendo esto. Mi abuela, a quien amo y amaré siempre profundamente, era una señora muy humilde. Ella vivía en una habitación, en lo que aquí en Buenos Aires se llaman conventillos. Bien, yo aprendí en el conventillo más que en la facultad, porque en cada habitación había una familia, porque el baño se compartía. Compartir el baño implica un respeto por el otro y por los tiempos y por no eternizarme bañándome porque hay otro que espera. Hay muchas cosas que luego aprendí leyendo que yo las había vivido allí. En ese lugar mi abuela me esperaba dos veces por semana. Ella ponía un mantel y sobre la mesa flores, y si no tenía flores ponía un frasquito con verde, con perejil, con alguna plantita. Pero además me esperaba con un cuadro. Todas las semanas había un cuadro nuevo. Ustedes me dirán, ¿pero cómo era tan humilde y vivía comprando cuadros? No, ella recortaba de las revistas imágenes y las pegaba en la pared y me decía, mira el cuadro que te preparé hoy. Mi abuela me hizo sentir esperada. Y quien se siente esperado se siente digno. No importa si el material lo haces con tela, con plásticos, con cajas. Lo importante es que sea digno. No importa si te ayudaron, si lo mandaste a hacer, porque vos lo diseñaste y otro te ayudó. Si hoy estás trabajando con lo mínimo que tenés en tu casa, lo importante es que el niño sepa, el joven, que eso lo hiciste pensando en él. La infantilización a veces está unida a la ternura. No teman tratar con ternura a los adultos. Quizás de entrada se resistan, pero todos tenemos un niño interior que requiere en los momentos límites una palabra tierna. Entonces, reconozcamos a este niño interior con todo el respeto que me merece un adulto o un joven, decirle, te quiero mostrar que ayer pensé que cuando volvamos en algunos lugares donde yo estoy no hay nada. Mirá qué distinto lo presento para un joven. Pero para el hospital, mirá lo que pensé. Pensé que como los niños no pueden viajar, yo puedo igual llevarlos de viaje. Puedo hacer barcos. Y a través de estas ventanas, invitarlos a viajar. Quizás ustedes quieran ayudarme a hacer barcos. Los llevamos al hospital. Y lo estoy poniendo en un lugar de protagonista. A dar también se aprende. El material en sí solo no tiene edad. La edad, las circunstancias, el